Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Club del Emprendedor a través de la plataforma digital Teleclic TV. Usted puede ver todos los contenidos que hemos generado para que las empresas, para que los emprendedores en el estado de Veracruz tengamos más información que sea de mucha utilidad. El día de hoy dedicamos la emisión a contestar cómo dejar de ser nini, así como el caso del emprendedor de esta semana, Rafael Cuevas, que nos va a contar su experiencia al crear hamburguesas boca de vaca. Así que comenzamos la emisión. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Cuevas, tengo 24 años y soy el fundador de Boca de Vaca, hamburguesa y brasa. Pues comencé como desde los 16 años más o menos. Fue porque me quedé un semestre sin estudiar, me botaron de la preparatoria y entonces a partir de ahí pues mi papá me dijo en casa que pues no, de ahí no iba a estar de gratis, ¿no? O sea, iba o que buscar algo que hacer porque pues así no iba a poder estar en casa. Entonces pues a raíz de ahí un familiar nos había regalado un asador pequeño de esos hechizos y entonces pues se me surgió la idea de preparar hamburguesas y hacer la prueba. Entonces un domingo familiarmente me puse a preparar hamburguesas para la familia, para que las probaran y todo, y pues les agradó a todos y pues a mí también me agradó. A raíz de eso pues ahorré un dinerito y me junté para comprarme un carrito, una carcachita, ¿no? Entonces pues lo traje como 4 o 5 meses el carro y lo vendí, y ese dinero fue el que ocupé para invertir en el negocio. Ya me aventé pues por un local. El semestre que estuve sin estudiar dejé correr ese año y posteriormente terminé la prepa los sábados y pues presenté para la universidad y pues ya terminé la universidad, terminé administración de empresas. Al momento el equipo está somos 7 en total, somos 7 que pues estamos aquí contándome a mí, somos 3 chavos y 4 chavas. Pues el concepto es algo muy familiar, pues el lugar es no tan grande, entonces es algo acogedor, y pues la ventaja que tenemos es que los platillos que tenemos son al carbón, la mayoría de ellos, ¿no? Las hamburguesas, hot dogs, quesos asados y todo pues es al carbón, que siempre le da un plus de sabor a los platillos. Pues realmente fue sobre la marcha, porque muchas cosas que veía yo en la carrera ya las había aplicado dentro del negocio porque mis papás también tienen un mini súper, entonces pues desde chico estoy ahí trabajando con ellos. Entonces pues ya cuando llegaba yo a la teoría que me daban en la facultad, pues yo ya traía un poco de práctica y eso me ayudaba. Pues sí te pierdes de muchas cosas, salidas con los amigos, realmente me invitan a salir y pues yo acabo bien cansado, entonces ya no quiero salir, ¿no? Entonces pues sí te pierdes de que te inviten nuevamente y pues ya, o sea, sí, trabajo y constancia es lo que me ha llevado a seguir adelante con el negocio. Les invito a ver la siguiente cápsula. Hay un porcentaje alto de la población juvenil que está desocupada, que son ninis. Vamos a descubrir estos porcentajes, estas estadísticas que suceden en México y unas posibles soluciones. El emprendimiento, una cura para dejar de ser nini. La gente joven en México está entre los 14 y los 30 años. El problema de desempleo entre la gente joven en México tiene una tasa del 8.6%, lo cual representa un 22% de población desocupada, es decir, que son ninis, los que no trabajan ni estudian. Las ciudades top en el tema de cultura del emprendimiento son Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Japón y Australia. En el caso de México puede ser un buen momento para atacar el problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, porque el país se encuentra en un momento de oportunidades. Rohan Malik, socio de Ernst & Young, especialista en mercados emergentes, preguntó a los emprendedores qué es la única cosa que si no la tienes, no serás exitoso. 60% respondió que lo único que se requería era el consejo adecuado, una buena guía, el coach correcto, el negocio correcto, la persona correcta. El problema no es el dinero,
El problema son las buenas ideas. Si tú tienes la mentoría correcta, muy probablemente serás exitoso. La clave está en identificar a aquellos emprendedores de alto impacto, apoyarlos y crear aún más empleo. Es un buen momento para que la población joven que no estudia ni trabaja se incorpore a la economía y se conviertan en los futuros generadores de empleo. Jóvenes emprendedores son lo que hace falta para reactivar la economía del estado, así como Rafael Cuevas, quien con hamburguesas Boca de Vaca tiene un negocio que desde hace varios años viene impulsando con mucha fuerza y nos va a mostrar también una nueva vertiente en el negocio. Entró a las food trucks, aquí la exclusiva. Pues siempre se trae como que una espinita de buscar un negocio cuando te gusta el dinero, ¿no? Y entonces, pues sí es importante pues ver cómo la puedes aterrizar y pues realmente es padre cuando ya aterrizas tu idea y pues, pues te genera algo, ¿no? Pues los principales obstáculos que he tenido pues sí son el tiempo. Ya no tengo tiempo para mí más que para el negocio y pues sí ha habido momentos en los que pues ya dices tú, ya basta, o sea, ya te cansas de tanto y la rutina más que nada, ¿no? Pero pues siempre hay algo que te motiva a seguir adelante, entonces pues es así como le echas ganas nuevamente. Pues sí, siempre me llamó la atención tener mi propio negocio y pues hacerlo crecer, o sea, tener un negocio. Pues desde mi abuelo tenía una barrotera y pues siempre lo veía yo que pues ya al final disfrutaba él de tanto tiempo que trabajó. Pues al final ya sus últimos años de vida se dedicó a disfrutar lo que había trabajado. Entonces así fue como que mi idea de vida, de pues trabajar y trabajar y ya habrá momento de disfrutar. Pues hace unos meses me surgió la idea de expandir un poco el negocio y se me surgió la idea, como está de moda lo de los food trucks, pues dije, ¿por qué no que Boca de Vaca tenga su food truck? Líder, yo siento que soy líder porque siento que un jefe es más... ordena a sus empleados y entonces yo trato de, con las personas que me ayudan, llevar una relación pues amena, ¿no? Para que pues el trabajo no se haga tedioso. Pues ahorita son tres que están en la parrilla, pero pues por una o por otra cosa a veces faltan o tenemos mucha gente y pues me tengo que meter yo a donde haga falta. A raíz de que yo me llevé el negocio, originalmente se llamaba Terraza 5-0, porque pues fue la terraza de mi casa donde yo comencé a hacer las hamburguesas. Entonces, a raíz de ahí, esa misma lona que tenía yo en la terraza, me la llevé al primer local, porque pues no tenía yo dinero para invertirle tanto en publicidad y eso, entonces se quedó el mismo nombre. Ya al cambiarme a este local, pues ya dije yo, pues ya tengo que buscar algo que pues tenga que ver con lo que preparo, ¿no? Entonces ya terraza pues ya no tenía nada que ver porque pues ya no había terraza. Entonces pues ideando y lluvia de ideas, pues me quería yo algo pegajoso, ¿no? Entonces pues Boca de Vaca se quedó porque va de la mano con lo que cocinamos aquí, ¿no? La vaca. De hecho el pan que nosotros ocupamos aquí lo hace un panadero artesanal y de aquí de Jalapa y él es el que nos distribuye el pan. Tenemos también cervezas artesanales fabricadas aquí en Jalapa y pues lo que son los insumos, verduras, jitomate, aguacate y todo eso, lo compramos en los mercados de la zona. Muchos clientes nos hacen hincapié en la atención que tenemos y es lo que yo siempre les trato de transmitir a los chavos, que pues el cliente es lo primero y pues hay que hacerlo sentir a gusto. Entonces la atención al cliente es lo que nos caracteriza. Pues para mí las claves para mantener un negocio propio pues son la constancia y el trabajo. Pues la especialidad, la Boca de Vaca, el nombre del negocio, porque esa lleva aguacate, jitomate, carne de arrachera, tomate, piña, mayonesa y tocino. Pues fue un fin de semana que me puse a hacer pruebas para pues ahora sí lanzarme ya a la acción y pues fue así como que ideando, fue así como aprendí. Pues mis padres y mi abuelo también, siento que son pues sí se sienten orgullosos porque pues de ellos viene lo
lo comerciante y lo trabajador. Sí, pues en nuestras redes sociales, Facebook, ahí nos pueden contactar. Estamos como Boca de Vaca. En Instagram estamos como Boca de Vaca 1 y en Twitter como Boca de Vaca. Nos dan su testimonio y se dirigen a jóvenes. Sugerencias para dejar de ser nini y emprender un propio negocio. Mi opinión acerca del día de hoy, que estamos en la inauguración de este food truck y de los jóvenes que dejan de ser ninis para convertirse en emprendedores, la verdad es muy, muy importante. Tenemos que seguir apoyando a este tipo de emprendedores, este tipo de empresarios, puesto que es este el paso que deben decidirse a dar. Desgraciadamente, en la escuela, en todos lados, no los enseñamos a animarse. O sea, si hay la materia de emprendimiento, las materias de emprendedores, pero no hay una materia que les diga, ¿sabes qué? Es la materia de pierde el miedo y aviéntate a hacerlo. Entonces, el día de hoy es bien importante que estemos festejando que los jóvenes pierdan el temor, tengan las ganas, la ambición de querer emprender y hacerlo, y que se convenzan que sí se puede. Como lo hemos dicho algunas veces, el emprender, hacer un negocio no es fácil, el iniciarlo es un camino difícil, pero ya cuando estás inmerso en esto y que, pues bueno, ya tienen una sucursal fija y ahora tener los móviles y quererlo hacer adelante, pues implica lo que también es bien importante, que reinventen la empresa, que reinventen el negocio. Esta es la manera de reinventar, la manera de llevar la comida a la gente para que coma, para que estemos dando servicios. Y más que nada es acercar servicios. Ya ahorita la época de negocio que está viviendo es la época de los servicios. Ya muchas veces puede que esté un lugar, un restaurante muy bueno, pero por el tráfico, por el lugar ya no llegas. Entonces ahorita es una manera de reinventarlo y seguir encaminando y seguir apoyando a los jóvenes que están emprendiendo para que se la crean y no se estén frustrando el hecho de decir, es que no tengo nada que hacer, no puedo empezar nada porque está difícil. Sí es difícil emprender, pero cuando se aplican, cuando le ponen ganas y esmero, estos son los resultados. Hace 20 años yo tenía un muy buen trabajo, era ejecutivo en una empresa transnacional y de repente metí mi renuncia y dije que me iba a vender tacos. Lo más bonito que me dijeron es que estás loco. Lo demás no lo podemos decir a la cámara. Cuando tienes la juventud, todavía no tienes tanto problema de hijos, de esposa, de demás, que es una pues ya son más responsabilidades. Puedes ser básicamente lo que quieras si te lo propones. Si le echas corazón, vida y demás, que fue lo que pues mi hermano, mi socio y yo hicimos, ¿no? Dejamos a la vida, dejamos ahí el corazón en el negocio y poco a poco lo fuimos haciendo, lo fuimos haciendo crecer. De que se puede, por supuesto que se puede. De que estamos en tiempos difíciles, hay jóvenes, yo les digo que busquen en Google la crisis del 94 y les platico. Siempre hay crisis, siempre hay problemas. Si se quiere, hay corazón y ganas, salen adelante. Hoy estrenamos una sección de Pues esta vez me tocó venir a hacer una chamba algo complicada, sufrida, señores, pero ni modo, aquí estamos para sacrificarnos, todo sea por el trabajo. Hoy vamos a conocer qué hace a un buen taco, qué hace a un buen taquero y otras cosas más sobre el oficio de taquero. ¡Acompáñenme! No sé,
digamos que ya va de generaciones, ya nosotros aprendí yo por mis tíos, por mis hermanos, o sea, ya esto viene de cajón. Armarlo no tanto, pero sí cortar la carne delgadita, hacerlos con la suficiente cantidad que te dicen, que te pide el dueño que la hagas. Primordiales cosas, el cuchillo. El cuchillo debe de estar muy filoso, obviamente para que la carne la puedas cortar y que entre suavecito, sin que te canses demasiado. Si metes el cuchillo de más, la carne sale gruesa, pero si nosotros que ya tenemos experiencia, hasta se ve facilito. Se ve que el cuchillo ni le cuesta un corte, pues bastante delgado, ¿ve? O sea, no es necesidad de meterlo mucho. Ese es con la finalidad del que el cuchillo pues está bien afilado. Me enseñaron que lo tienes que meter desde arriba y lo bajas. Y lo vuelves a subir y lo vuelves a bajar. Sube y baja. Esa es una de las primordiales. Bueno, yo así es como, ese es mi estilo. Un buen taquero debe de cortar, para mí, delgadito y bien cocinadito, ¿ve? El tamaño ya depende del horno al que te proporcione el dueño, porque hay de tamaños. La capacidad para este horno es de 150 kilos. Obviamente no se le monta toda, pero sí es bastante grande. Pues unas 2 horas, porque sí es algo laborioso, hay que irla acomodando bien acomodadita para que cuando estés haciendo los tacos no te cueste. Cambia su colorcito de que esté cruda a un colorcito más rojito, se ve anaranjada, pero se va poniendo un poquito más oscura y ya está bien cocida. Un buen taco, pues que esté bien cocidita la carne, que lleve su cebollita, su cilantro, su piña, una buena salsa roja de chile seco, como hay varias preparaciones, pero yo creo que es lo fundamental, la verdurita. Unos 20 segundos, no sé, dependiendo cómo seas de rápido. Hay gente que viene y dice, bueno, sin grasa. Es que no se puede, ¿eh? No es taco, ¿eh? La grasita pues siempre la acompaña un buen taco, la verdad. Es que ya saben, oye, joven, ya sabes, como bien cocidita, doradita, me gusta. O oye, que no esté quemadita. Siempre hay gente que es especial para comer. Yo he visto que se comen 5 órdenes, 25 tacos. Todavía dice que se queda con el huequito, ¿ves? Hasta las señoritas comen 3-4 órdenes. Sí, hasta los niños. A veces no es tanto de que nosotros como taqueros, pues no diario comemos los tacos. A veces los comemos, a veces no. Cuando traemos hambrecita, una ordencita bien preparadita, como nosotros nos guste, sí nos saben todavía. Que lleva a ser una orden de tacos. Como se pudieron dar cuenta, requiere mucha práctica, también dedicación, tener feeling a la hora de mover el cuchillo, pero por lo mientras yo me voy a degustar mi rica orden de taquitos y recuerden que México, que todo México cabe en un taco. Del día de hoy y también a Rafael Cuevas por compartirnos su experiencia al crear hamburguesas Boca de Vaca. Recuerde seguir nuestros contenidos a través de los diferentes canales, canal Teleclic TV en YouTube y a través de redes sociales de Teleclic,
y Club del Emprendedor, o puede contactarnos vía correo electrónico a través de clubdelemprendedormx@gmail.com y así denunciar a un emprendedor que usted conozca y que tenga un caso que pueda compartirnos en esta plataforma. Nos seguimos, nos vemos en la siguiente emisión.